Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. 11 de mayo. 11 de mayo y huachicoleros. No sé quién le puso otra cosa ahí, pero usted no le haga mucho caso, ¿eh? Porque ya sabe que aquí me quieren ventanear y balconear. Marcos, Daniel, muchas gracias. Ingrid también. José ya está con nosotros. Bueno, esto de los huachicoleros, usted ya vio los videos, ya ni se los explico. Los han repetido y los han repetido y los han repetido y los han repetido. En una se ve, ya cuando ponen las cámaras en orden, porque yo me hice bolas en un principio. No hagas corajes el día de hoy. Saludos, Nino. No, no he hecho corajes. Estoy muy contento. Saludos desde Cancún, Cancún. Cancún, Cancún. Ya, hola. Javier Bonilla también ya está con nosotros. Pero Danilo es una red de corrupción, los guachis. Pues hay guachiculero y guachicol. Ay, ¿cómo? No me hagan decir malas. California, California, saludos, California, yes. Bueno, a ver, ¿cómo está lo de los guachicoleros o culeros? No sé, ya me hicieron bolas. Perdóneme usted, pero es que esta gente que me pone aquí los letreros me echan a perder mi programa. Ah, huachicolero, no huachiculero. Huachiculeros son los de Puebla. Esos sí son huachiculeros. A ver, esto de los huachicoleros, fíjese, tiene más de 10 años que están robando la gasolina. Petróleos Mexicanos se queja amargamente de que tienen ya, pues no sé cuántas denuncias y que han perdido no sé cuántos miles de litros, 30 mil millones de pesos o no sé cuánto, en el año nada más 2016. Pero no había nada, no sucedía nada. Matan al militar o matan a los militares y entonces sucede todo esto y pasa todo esto. El día que ejecutan al civil es cuando también matan a un militar. Ya los videos los acomodaron las televisoras. En las redes no, en las redes estaban así como dispersos, pero ya está todo. Pero a ver, esto del huachicolero y huachiculero. Oiga, el huachicolero es el que se roba la gasolina, pero a ver, llegan con los carros pipa o tanque pipa o no sé cómo se llaman, se roban toda la gasolina, les cabe no sé cuántos litros y se ponen a venderla. Si esa gasolina no la rebajan, la pueden vender en gasolinerías. Si la rebajan, la venden así en las carreteras. Pero en las carreteras, pues todo el mundo pasa, es una red de corrupción. Saludos, Nina, Miguel Ángel Alarcón, gracias. Troy, Hernán, el ejército al servicio del Estado, por eso las personas están en contra y a favor de los cárteles en muchas ocasiones. ¿Qué pasó con el ejército? Sedena investiga en un video la supuesta ejecución de un huachicolero. No, no es supuesta. No, le dispara. Ratabala es huachico, huachirratero. Sí, es que, a ver, dice Ratabala o Rafael Moreno Valle, que ellos no se habían percatado. ¿Se acuerda que va creciendo en el estado de Puebla? Porque se hablaba ya de muchas perforaciones y se hablaba de que se vendía ahí sobre las carreteras, sobre la autopista se vendía la gasolina. Entonces usted se paraba y le decían a 7 pesos el litro, a 7 pesos el litro. Pero también en las gasolinerías, si usted iba a la gasolinería, no sabía quién te hace el nudo de tu corbata, que no quedó bien. Yo me lo hago. Ahorita me lo hago delante de todos. Es muy fácil. Nada más le das una vuelta y ya. No, 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 no tiene nada de ciencia, ¿eh? ¿Y por qué los ciudadanos no enseñaron con el gasolinazo y no controlan a los guachicoleros? Porque era un negocio. Este era un negocio para las autoridades, para el gobernador Rafael Moreno Valle, para Tony Gali y para la rata que trabaja ahí de secretario general de gobierno, que se llama Diodoro Carrasco. Entonces, son los cómplices porque hacían como que no veían. Pero ¿cómo sobre las carreteras? Se vendía la gasolina y se... Fíjate, esto ya tiene muchísimos años. Y cada vez fue creciendo y fue aumentando, pues no sé si la cantidad de litros que se robaban. Los de Pemex no hacían tampoco nada. Aquí la otra pregunta es, ¿qué tanto sabe de esto Romero de Champs? Porque todos han robado. Se habla de que, bueno, pues Rafael Moreno Valle de ahí está sacándolo de su campaña junto con Tony Gali, junto con Diodoro Carrasco. Pero ¿y Romero de Champs? Si Romero de Champs tiene las pipas,
Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Como que era un fenómeno, era así, no un fenómeno, era robar así, pero a cielo abierto. Todo el mundo se daba cuenta, todo el mundo se percataba, todo el mundo se enteraba. Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿por qué hasta ahorita, hay una crisis por el robo de combustible y hay una reunión urgente del Gabinete de Seguridad? Y ahí está el secretario Cienfuegos, está Vidal Alcocer de la Marina, está el secretario Osorio Chong, están todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que responder, tenemos que contestar, porque esto nos está rebasando. ¿Tantos años se tardaron? A ver, Enrique Peña, estás a punto de cumplir 5 años en el gobierno. Y hasta ahorita se reunió el gabinete, hasta ahorita están percatándose del daño que le han causado a Petróleos Mexicanos, del daño que le han causado a las gasolinerías que no están comprando la gasolina robada. ¿Por qué hasta ahorita el gabinete de seguridad se percató? La reunión se deriva de que realmente, bueno, pues las instrucciones giradas por el presidente es: tienen que atender esto. ¿Y por qué no lo habían atendido antes? ¿O qué estaban haciendo? Porque, a ver, una cosa es el gobierno federal de Peña Nieto, el gobierno federal de Felipe Calderón, y otra es el gobernador Rafael Moreno Valle. Si este güey se quiere robar el dinero a través de los guachicoleros, pues se lo roba. Pero el gobierno federal le pone unas aquí y le dice: no, basta, ya, se acabó. Petróleos Mexicanos no va a permitir que sigas robando petróleo, o que sigas robando gasolina, o que sigas robando. Aquí hay una empresa de lubricantes y el dueño es un diputado del PRI. Pues entonces ahí este güey tenía todo. Pero, a ver, ¿qué va a pasar ahora con todo esto? Porque hemos estado hablando de los guachicoleros, pero últimamente, a ver, anteriormente decíamos: oiga, que se están robando la gasolina, sí, pues son los ductos que los perforan y que hay mucho peligro. Cada vez que sucedía esto en la zona del estado de Puebla, donde está San Martín de Texmelucan y donde están todos estos sitios y lugares donde convergen estas líneas de combustible, estas líneas de gasolina, pues todo el mundo decía lo mismo. En los espectaculares, a ver, Ratabala, estás aquí en los espectaculares de Monterrey. Fíjate nada más. Ratabala está en los espectaculares de Monterrey, nos están diciendo a través de Periscope, con su famoso libro. ¿Cómo se llama la porquería esa? La fuerza del cambio, no sé qué. Y con eso va a todos lados. Es tiempo de construir un país mejor. Un mejor país, güey, no se dice un país mejor, ¿eh? O sea, aprende a hablar. Bueno, un mejor país. Pero Ratabala, pues, está haciendo esto en todos lados con su librito. Y con su librito salen los spots en la televisión, y con su librito salen sus spots en los periódicos y en la radio. ¿Quién paga eso? ¿Tony Galio? De lo que los guachiculeros están cobrando. Los guachiculeros son ellos, ¿eh? O los guachiculeros lo que están cobrando es a los guachicoleros, que son los que se roban la gasolina. Si tiene espectaculares en la vía rápida a Monterrey, puta madre, no, es que este no puede ser. Héctor Castañeda también se anuncia en el Metrobús de la Ciudad de México. No, pues ya, ese güey, no sé de dónde sacó tanto dinero. Ya viene la segunda parte del libro. Sí, dice que en octubre va a salir con la segunda parte del libro. No sé cómo, pues van a salir más fotos, ¿no? Ya no es Ratabala, ya es Lord Chiculero. Ahí está padre, ese me gustó. Lord Chiculero, Lord Huachiculero de Huachinango podía ser, porque Huachinango es Puebla. O Lord Chiculero está padre, ese me gustó. ¿Qué onda con la escuela de la zona Esmeralda? Ya están las inscripciones. Sí, pero el Tomás Jefferson no es mío, es de la gringa esta que me robó todo. Y ¿cómo se llama? Janine Bloom se llama la gringa, ¿no? Sí, que se vaya la fregada. Pero a ver, fíjate, usó mi nombre toda la vida y después se hizo la sonza. Bueno, así son. ¿Cómo ves a AMLO que dice que cuando gane la gente se va a volver honesta? Ya no va a robar, porque él es bueno. ¡Ay, no! Mira, eso y lo del segundo debate, que realmente no fue un debate, fue un verdadero desastre. ¿Qué es lo que nos han dejado los debates? ¿Por cuál vas a votar? ¿Por cuál de los 6? Por ninguno. Realmente ninguno cumple con lo que se requiere y se necesita para el Estado de México. ¿Qué va a suceder ahorita? Acaba de salir una campaña en todas las redes que la está manejando Broso.
y dice, ni un voto más al PRI. Y entonces vienen otros, vienen actrices, vienen actores y todos dicen, ni un voto, ya, se acabó, no, ni madre. Y por el otro lado, Nino College, no, así le debería de poner la señora hasta la gringa que le puso Thomas Jefferson para seguir ahí fregándose toda la lana en la zona de Esmeralda. Pero yo no sé qué ejemplo está dando la señora después de que nos friega a nosotros. Además, oye, Janine Blum, págame, ¿no? Ya como cuates, ya págame, ya aprovechando. Leticia Gómez, Portugal, te mando un beso, Leti. Pero, a ver, regresando a todo esto de los guachicoleros y todo eso, como que, por un lado, vemos que los gobernadores se roban toda la lana. Los guachicoleros se roban toda la gasolina. Y los guachicoleros son muchísimos, pero ellos tienen que mocharse con los gobernadores. Y entonces, ¿qué pasa con este negocio? Pues yo no sé qué pasa con este negocio. ¿Qué? Nino Margarita apoya a no sé quién, a Wallace. ¿Qué? Seguro guachicolero dan diezmo a las autoridades. Yo no creo que dan diezmo, yo creo que dan más. Pero como fue creciendo, entonces... pues todo el mundo robaba el combustible y el día de hoy, yo estoy sorprendido, el Gabinete de Seguridad por instrucciones del Presidente de la República se reunió para poner un alto al robo de la gasolina. Ya se lo platiqué en varias ocasiones. ¿Qué es lo que le platiqué? Bueno, pues, Paulino Cárdenas, que era el director de comunicación, que es el hermano del columnista, pues hizo algo muy sencillo. Dice, Nino, mira, aprieta el botón rojo y se roban la gasolina, ¿no? Esa no se la roban porque esa no se vende. Aprietan el verde y se roban la verde. Entonces, en los ductos nada más puede correr una sola gasolina, o la Premium o la Magna. Como a ellos les conviene la Magna, pues es la que se roban. Entonces yo me pregunto, ¿y Romero de Champs qué estaba viendo hacia el cielo? ¿O no se había enterado? ¿O no era el que realmente repartía la lana? Yo no alcanzo a entender cómo le hace este guachiculero de Rafael Moreno Valle para sacar tanto dinero de Puebla y después hacer una campaña a nivel nacional. No lo representa ningún partido político, no está un partido político con él, no hay absolutamente, la gasolina de los guachicoleros la usan para todos los camiones de los que son las obras para el nuevo aeropuerto. Tu cuate Ratabala, mira, no es mi cuate, no lo conozco ni físicamente, pero de veras se me hace un desastre el tipo, se me hace de lo peor. ¿Qué chorla? ¿Qué? ¿Quién es el líder? Le dicen Toñín, ¿por qué no lo agarran? No lo sé. Pero bueno, ya terminamos con lo de los guachicoleros. Van a investigar la PGR y la Sedena la ejecución de un militar y de un civil. La del militar, recuerda usted que le dispara, y el que está tirado en el piso le dispara y se cae el militar, lo mata ahí al militar. En esos videos estaba mezclado todo. Ahora ya los corrigieron, ya pusieron cuál era la cámara 1, cuál es la cámara 2, y entonces ya los pueden separar y usted ya puede percatarse de qué es lo que sucedió. Pero, qué mala onda. Saludos, Nino. Georgina también ya está con nosotros. Bueno, crisis por el robo de combustible. ¿Cuál crisis? Crisis porque mataron a los militares. Si no hubieran matado a los militares, seguirían robando. Tuvo que suceder esta desgracia, que a mí me da mucha pena y mucha tristeza, pero tuvo que suceder esta desgracia para que se agilizara todo y para que detuvieran el robo de la gasolina. ¿Qué sucedió en Nezahualcóyotl? Había en las oficinas del PRI dinero. ¿Se acuerda cuando matan a los policías, a los cuatro policías municipales? Lo primero que dijimos es, a ver, la gente no llega a robar a un partido político computadoras y además un comando. Nuestra inteligencia del CISEN, el CISEN sirve nada más para estar fregando a los adversarios. Esos no están pensando en otra cosa más que, ¿qué están haciendo los panistas? ¿Qué están haciendo los perredistas? ¿En qué pierde su tiempo López Obrador? Porque realmente si él llega a ganar la presidencia de la República, va a haber devaluación del peso, se va a desplomar la economía, más de lo que se ha desplomado con Peña. 5 millones de pesos se robaron ahí. Esto de Nezahualcóyotl, yo no sé la cifra, pero lo que sí, alguien les dijo, ahí va a estar el dinero para hacer los pagos correspondientes a los que están haciendo lo de la campaña que tiene que ver con Alfredo del Mazo. Sí, mire, cuando han ido allá en Chilpancingo a las oficinas a robar, han ido en las noches, a robarse, pues no sé si los softwares o las computadoras o lo que sea.
y ya, se roban todo y rompen los cristales para demostrar que están enojados. Eso es en Chilpancingo y así ha sido en forma repetida. Pero ahora que fueron a Nezahualcóyotl y llega un comando, pues el comando llegó por el dinero. Alguien les dijo, van a llegar el dinero en efectivo, y como llegó, yo no sabía que eran 5 millones de pesos, ahorita me lo están diciendo aquí en Periscope, pero bueno, pues desapriéndense, dice mexiquense, dice, está bueno. Pero bueno, el INE está mencionando que el 87% de los candidatos no reporta gastos. ¡Ay, no! Entonces también ellos roban. A ver, 87% de los candidatos. De 10 candidatos, ay, 8, bueno, casi 9 candidatos, pues no reportan. Y si no reportan, entonces ¿para qué carajo sirve el INE? Digo, me descompone el estómago. El sistema funcionó con su fundador, Jorge Carrillo Olea. Este cuate era el de, ¿cómo se llama? El de Morelos, del estado de Morelos. Saludos, Nino, desde Venustiano Carranza. Eso fue porque alguien les dijo, pues por lógica, que estaba ahí el dinero. ¿Qué iban a pagar el dinero y qué era dinero en efectivo? Si fuera, a mí me habían dicho primero 10 millones, pero ahorita están 105 millones. Yo le creo al que dice 5 millones. Lorenzo Córdoba, ¿sabes para qué sirve? Para nada, para nada. No sirve para nada. De veras, yo estoy así. Mira, una persona que yo conozco, a Lorenzo sí lo conozco. Inteligente, yo diría que más que inteligente, pero desperdiciado. Te descompone el INE el estómago. Antes no te habías dado cuenta de una parálisis de tantos corajes. Sí, de veras. Yo no sé cómo vamos a hacer con este señor que, bueno, pues va a ser nuestro... Hola, buenas tardes, Nino. Y buenas vibras. ¿Cómo va a ser nuestro, pues, nuestro árbitro? No sé cómo voy a ser nuestro árbitro. Pero ya ahorita en las redes lo que está así, pero repercutiendo brutalmente, es lo de Broso. Ni un voto más al PRI, ni un voto más al PRI. Eso tiene que ver no nada más con la Ciudad de México, con el Estado de México, con Coahuila, con Veracruz o con Nayarit. Yo creo que como está a nivel nacional, pues es a todos, ¿no? Es a todos y está preparándose para el 2018. Broso anuncia que a partir del próximo lunes sale otra vez con el Mañanero, pero digital. Esto quiere decir, siempre se corrió la voz y siempre se había dicho y siempre se había mencionado que Broso se iba porque Aurelio Nuño pues se lo pidió al presidente. Si gana PRI habría protestas incontrolables. Se va a judicializar de todas maneras, ¿eh? Si pongo un negocio y no reporto... A ver, si pongo un negocio y no reporto, te aseguro que en una semana me cae el pinche SAT y me caen todos. A ver, y ellos no reportan y no les cae... A ver, el dinero es de nosotros. Es gasto público que debería de estar vigilado, supervisado por la autoridad. Pero no han reportado. Y pues a ver si reportan, ¿no? Y si reportan, pues qué padre. Cada candidato del Estado de México recibe 5 millones de pesos en efectivo diarios para estárselos gastando. ¿Y? Si no pasa, cuando gana menos ahora que... ¿Qué diferencia es lo que hace? No le entendí bien. El Mañanero hará temblar a Alfredo. Sí, el Mañanero empieza el próximo lunes. A Broso le mando un abrazote, en verdad. Ya lo estoy retuiteando. Porque yo no sé si realmente fue Aurelio Nuño o fue Otto Granados Roldán. Otto Granados Roldán es nefasto. Mire, cuando estuvo con Carlos Salinas de Gortari, bueno, pues reportaba al presidente de la República y tenías que fregarte. Pero después cuando se fue a trabajar con Montiel, puta, sentía que estaba trabajando con el próximo presidente de la República porque él dijo que estaba haciendo su campaña y que él iba a ser presidente, pues total que no fue presidente. Entonces, es que no les cae bien, eso no lo entiende, ¿qué? Por eso no entiendes lo que escribo. No es que no leo bien, perdón. Es que no entendí, ¿sabes por qué? Porque soy muy burro y tienes razón. Digo, ¿para qué te enojas? No te enojes. Tú escribes bien, yo no leo bien, soy muy güey. Oye, pero regresando a lo de Broso, me da mucho gusto que regrese con su Mañanero. A ver, todo el mundo decía, ¿por qué lo sacaron de Televisa?
Oye, pues porque decía muchas barbaridades. Bueno, pues si decía muchas barbaridades, ¿qué no viste el Bozo? ¿Filtró los videos de Ahumada? No, los videos de Ahumada los tuvo Carlos Loré de Mola. Carlos Loré de Mola, ¿sabes por qué? Porque cuando llevan a este güey, al de las ligas, con Carlos Loré de Mola lo hacen apagar el celular. Y entonces es cuando salen los videos. Ya habían salido los videos. Nino, tú también vete digital. Esa era parte del sistema. Pues era parte del sistema, pero ya, Dios. Yo creo que lo que está haciendo Broso es así como una buena apertura. Por el otro lado, si tú observas, pues la gente quiere a Broso. Y entonces, si él está diciendo, me voy a las redes digitales, mira cuántos retweets tiene. Todo el mundo lo está retuiteando. ¿Por qué? Pues porque, qué bueno. Mientras más lo veamos, mejor. A mí me gusta el estilo de Broso. A mí, en lo particular. Pues a lo mejor usted puede decir, no, pues a mí ese payaso no me entra. A mí me simpatiza mucho su estilo, su forma, su manera. Bueno. Y ahora su regreso digital pues va a ser muy bueno. Ya no va a tener que estar con que, bueno, pues si Otto Granados Roldán se enoja de que me burlo de Aurelio Nuño y le piden a Peña que me corran. A mí me cae bien, pues sí, es su estilo. En TV Azteca era otro, sí, pero eso es otro, ese es otro boleto. Rebeca y Dina Tabe les mando un beso. Pero, a ver, ese era otro boleto. Yo cuando lo conocí, en Televisión Azteca. Y bueno, pues empezaba. Pero ahora es un figurón. Lucero, también te mando un beso. Pura familia. Toda la familia. Ay, qué bueno. Eso da rating. Les platico una cosa. Ayer me acordé mucho de mi mamá por ser el Día de la Madre. Pero un día... voy llegando a su casa y que veo muchas televisiones. Y dije, ay, chingado, ¿y ahora qué le pasó a mi mamá? ¿Para qué compró tantas teles? Pues mi mamá compró muchas teles. Me gusta Broso, dice Lucero, mi parienta. Pero dije, ¿qué cree que pasó? Dice mi mamá, es que cuando tú sales al aire prendo todas las teles. Y dije, ay, chingado, ¿y para qué? Pues para que tengas rating. Bueno, me enloqueció mi madre su ingenuidad y siempre desearé. Bueno, siempre le agradeceré todos esos detalles. Nino, me gusta tu corbata. Está muy chida, ¿verdad? ¡Oh! Y huele bien. ¡Ay! ¡Huele a guachicolero! Televisoras influyen demasiado por ignorancia del ciudadano. A ver, ¿qué está pasando con las televisoras? Te voy a platicar algo que ya lo habíamos comentado. Los noticiarios, este noticiario de Denise, se llama, o se llamaba 10 en punto. Entonces sale a las 10 en punto, perfecto. Pero en Televisión Azteca, Salinas decide que Javier Alatorre se tiene que mover a las 10:30. Y yo lo que no alcanzo a entender, ¿por qué Emilio Azcárraga, que sabe tanto de televisión, hizo exactamente ese mismo recorrido? Pasa el programa de Denise de 10 a 10:30. ¿Por qué? Si se hubiera quedado a las 10 de la noche... 10 en punto, le quema las noticias a Javier Alatorre. Entonces, yo no entendí nunca eso. Pero ahora Carlos Push saca sus letreros y sus anuncios completos. Tú y Broso decían verdades, por eso los corrieron de Televisa. No, nos corrieron por güeyes. En Imevisión también te corrieron. Sí, también me corrieron. Ay, me han corrido así tantos lados que no me hagan llorar. No me hagan llorar, por favor. Oigan, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo de Carlos Push? Pues Carlos Push dice, yo estoy a las 10. Entonces, Javier Alatorre a las 10:30. Y Denise a las 10:30. El programa ya no se llama 10 en punto, ahora se llama 10:30 en punto. Ya se fregaron los dos. Les va a quemar las noticias Carlos Push y ya, se acabó. Ya no tienes que estar esperando a ver uno u otro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? No sé. Ah, igualmente Ciro en imagen. Ah, que en imagen también Ciro se pasó a las 10:30. No, pues, la regaron. Le dejaron el espacio. Bueno, Carlos Push tendrá que hacerles una cena a los dueños de las televisoras, a Olegario Vázquez Atlid, a Emilio Azcárraga Allán y también a Ricardo Salinas, porque... pues gracias a ellos va a ser una popularidad impresionante. Imagínense que ya estábamos todos metidos a las 10 de la noche. A ver, en Estados Unidos se ve a las 6 de la tarde. Los noticiarios importantes pasan a las 6 de la tarde.
Recuerde que son otros horarios, ellos cenan a las 7, 8 de la noche, por lo regular cenan muy temprano y por eso a las 6 es el noticiario. Y ellos el lunch es de 12 a 2 de la tarde. Entonces, les queda perfecto a los estadounidenses. A nosotros no, a nosotros nos sirve el de las 6 de la tarde porque apenas vamos de regreso a casa. En todos lados, no nada más aquí en la Ciudad de México. Pero a las 5 en Chicago. Bueno, pues ahí está. 5 o 6 es la hora. Le van a ganar la noticia al Canal 11. El Canal 11 no, el Canal 11 siempre ha estado, pero como que lo han descuidado. Yo no sé qué. Mira, yo trabajé en el Canal 11 cuando el sismo. Me tocó irme a trabajar al Canal 11 y me quedé ahí un año. Hasta que me corrieron. También me corrieron del Canal 11, puta madre. De todos lados me corren. Ya, ya. Me voy a hacer una limpia. Me voy a ir pues ahí donde están los... a Veracruz. A Veracruz. Le voy a preguntar a Javier... Ah, no, a Javier Duarte, no, porque ya está en la cárcel. Le voy a preguntar a mi amiga. A mi amiga, a su esposa. ¡Ay, su esposa, pobrecita! Vio los hospitales que ya le quitaron el nombre de ella. ¡Ay, qué desgracia! Eso no se vale. Tan bonito que se veía el nombre de la esposa de Duarte. Ya, ya no está. Bueno. Aquí te enteras en segundos para ver en la tele qué mal informan. ¡A Catemaco! Fui hice un programa con los brujos de Catemaco. Eso es padre, eso es padre. Y el brujo de Catemaco, esto es en serio, en serio. Me dio una piedra en un pañuelo rojo y la envolvió. Me dijo, te va a cambiar la suerte. Ah, está bien. Ya, me subo al avión allá en Veracruz, llego a la Ciudad de México, voy... compro, te llevas tres gallinas negras, dice, voy y compro un billete de lotería y me saco 50,000 pesos, he pegado de gritos. ¿Sabe qué hice? Con la piedra la tiré porque dije, puta, no voy a poder vivir sin esta piedra, voy a depender de la piedra. Y entonces, pues todo el mundo se moría de la risa, ¿no? Pero fui a Catemaco, también fue a Catemaco Manuel Barlet para que le dijeran que iba a ser candidato a la presidencia de la República y que se equivocan estos güeyes porque el candidato no fue él. Bueno, pues, ni modo. ¡Ni modo! ¡Lástima, Margarito! ¡Lástima, Margarito! Y por eso se enojó. Todos se enojan cuando no les dan la candidatura a la presidencia de la República. Monreal ahora que está muy cuate de Mancera porque quiere hacer una alianza, porque él piensa que las izquierdas deben de ir unidas en el 2018. No es cierto, no es cierto. Mire, Genaro Borrego era el que manejaba el pandero, él era también de Zacatecas, lo fue a ver Monreal y le dijeron, no, te vamos a dar la candidatura del PRI. Este güey se fue al PRD y ganó la gubernatura, o sea, hasta le fue bien. Pero ahora yo creo que ya está viendo que con el observador, pues quién sabe cómo le vaya a ir. Y mejor dijo, pues mejor me voy a acercar a Mancera. Lo de Mancera está así, mire, está así subiendo, porque le dieron la presidencia de la CONAGO. Eso es así como el inicio. El que tiene que viajar a toda la República Mexicana, el que realmente es independiente. Porque ahora que salieron con Ríos Peter, no tengo nada contra Ríos Peter, al contrario, lo respeto y lo admiro porque es un hombre muy inteligente. Sale Jorge Castañeda y dice, el Macron mexicano, Ríos Peter, porque es independiente. A ver, no seas güey, ¿cómo que va a ser independiente si era del PRD? Se está yendo del PRD, eso es otra cosa. Jaime Rodríguez, el independiente, el bronco independiente, no tenía nada de independiente porque antes o anteriormente había sido presidente municipal en un municipio allá en el estado de Nuevo León. Entonces, el que sí está de independiente, bueno, pues obviamente que es Mancera. Pero hay unas declaraciones de Graco Ramírez maravillosas, no sé por dónde están. Ah, ya la encontré. Alianza con el PAN en 2018 es viable, afirma Graco Ramírez. Graco Ramírez es el gobernador de Morelos, que él quería ser candidato a la presidencia y se anunciaba en todos lados. Vino a dar una conferencia de prensa aquí al Hotel Presidente para que salieran los diarios de circulación nacional, nadie lo peló. ¿Qué sucedió? De Yautepec, Monreal ya quiere aprovechar para ver si él también le dan acta de entrega de la Ciudad de México. Sí, ¿verdad? Él quiere ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México y la única... A ver, Monreal. Sheinbaum te va, pero muy adelante de ti. Sheinbaum está en el corazón del peje. Entonces, pues va a poner a Sheinbaum. Digo, ¿para qué le haces al güey? Digo, ¿tú crees que te la va a dar a ti? A ver, Sheinbaum ha sido fiel a López Obrador. Malo bien,
Porque mucha gente va a decir, no, pero la Sheinbaum, no. Bueno, está bien. Delfina no sé de dónde la sacó, pero hasta Delfina la puso, no sé si por ingenio o porque se la o porque le dijeron que la pusiera, ¿no? Pero no la verdad no tengo ni la menor idea. Y en el caso de Juan Cepeda, bueno, está ahí porque el dueño del PRD en el Estado de México, pues obviamente fue centaviado ahí por el señor Erubiel Ávila. Oye, Nino, ¿por qué Jorge Saldaña se exilió? No, yo creo que lo corrieron de Televisa y se fue a Francia. No me hagas mucho caso, su hija Jimena es la directora del Canal 11, ella de saber mucho más. Y ella aprendió a hablar francés y cantaba en francés. Y Miguel Alemán lo trae otra vez. Miguel Alemán Magnani. Miguel Alemán Velasco lo trae nuevamente a México porque pues, lo vio allá y le dijo, vente con nosotros otra vez. Y ya, se lo trajo otra vez. La historia no me la sé, pero Jimena Saldaña es la directora de Canal 11 y sabe perfectamente, bueno, pues es la historia de su papá, ¿no? Y por eso es más que suficiente. Bueno, vamos a regresar a lo de del Mazo. Del Mazo dice que, bueno, pues si llega Delfina, pues se va a devaluar la moneda. Y Carstens a todo dice, claro, claro, ya sabes, Carstens, claro, claro, porque los populistas son muy peligrosos. Ay, ¿quién le hizo su campaña a López Obrador? ¿Quién? Sí, Enrique Peña. Carstens. ¡Ay, los populistas! Debemos de tener cuidado con los populistas. Pero cada vez que lo mencionan, cada vez que dicen populismo, bueno, no. A ver, vamos a recordar. Llega el presidente Peña al campo Marte. Juntan a 33,000 soldados, o no sé cuántos eran. Se echa un discurso para hablar de que el populismo es peligroso. Media hora después se va el presidente Peña y ya todos se tienen que regresar, pues no sé si a sus cuarteles o no sé a dónde estaban todos estos militares. Todo eso para darle un trancazo y un coscorrón a López Obrador. López Obrador, no le das coscorrones. Cada vez que le das un coscorrón, se prende. No, yo creo que el día que lo ignoremos, se acabó López Obrador. Eso fue el problema. Pues yo diría que desde que perdió con Calderón, o desde que Calderón perdió, bueno, desde que ganó Calderón la presidencia. Hay un spot del Mazo que va a salir en el que aparecen muchas cosas. Este spot del Mazo, bueno, pues ya vienen muchas notas de los columnistas, de los que ya lo vieron. Yo no lo he visto el nuevo spot de Alfredo del Mazo. Pero el nuevo spot de Alfredo del Mazo tiene un inconveniente, un solo inconveniente. ¿Quién lo dirigió? ¿Alejandra Sota o una señora Gisela? Porque parece que son varias las partes que hacen el spot. Y le platico rápido, eso no funciona en ninguna parte del mundo. Alejandra Sota además no sabe de esto, pero bueno, no sé por qué Erubiel la tiene ahí. Pero le platico cómo es. Hay una punta de lanza así. El director es fulano de tal o fulana de tal. Y todos los demás que son los creativos, los que hacen el copy, los que hacen la investigación para saber qué es lo que van a decir en los 30 segundos o en 20 segundos o en 15 segundos, el de la producción, qué va a hacer, qué vas a conseguir de imágenes, de sonidos, en dónde vas a necesitar la voz del candidato, todo depende de una sola persona, Esto no puede depender de dos o tres, porque entonces, si son dos o tres cerebros, se revienta el spot. Entonces, esto no es spot, como dice ahí, de publicidad. Es un spot de propaganda. Propaganda política no tiene nada que ver con la publicidad. La publicidad es vender Colgate, Palmolive y todo eso. Y la propaganda política es vender la imagen de un candidato a la presidencia o de un candidato a la gubernatura o a la presidencia municipal o lo que sea. Bueno, pero aquí vamos por partes. ¿Por qué Alejandra Sota? Nunca lo entendí, Erubiel. ¿Qué sucedía con Felipe Calderón? Pues Felipe Calderón puso a su cuate Max Cortázar, pero por error. Es que era así como muy ocurrente el señor Calderón. Yo creo que ese día ya se había echado su tequilita y dijo, ah, pues este güey conoce perfectamente a los de los medios. No, él trabajaba de baterista y a los que conocía eran a los de espectáculos. Pero lo puso. Ahí lo dejó y al final dijo, no me cacarearon bien, no cacarearon lo bueno que hice nunca. ¿A quién se refería? Alejandra Sota, y se refería también a Max Cortázar. ¿Qué pasa con Alejandra Sota cuando se pelea con Josefina Vázquez Mota, la candidata a la presidencia de la República del Partido Acción Nacional? ¿Qué dijo Josefina? ¡Pinche Sota!
Oiga, es que ella tenía que apoyar a Josefina Vázquez Mota, pero ella apoyó, bueno, pues a Peña, ¿no? Seguramente, y por eso es la relación con Erubiel. ¿Por qué apoyó a Peña? Pues porque Felipe Calderón no quiso que ganara Josefina Vázquez Mota y dijo al diablo, ahí déjenla al garete y que se vaya al diablo. Entonces, ¿qué pasa ahora con Alejandra Sota? Bueno, yo no sabía que ella ya maneja propaganda política, los spots y no sé cuántas cosas. A ver, aparece 3 minutos, creo que en un noticiario de Milenio, a la semana. Pero Alejandra Sota, mire, a mí me da mucha pena decirlo, pero de propaganda política no sabe. Un día nosotros hicimos un jingle para Felipe Calderón en mi programa de radio, ¿eh? Un jingle con mi nieta que decía, ay, Felipe Calderón, para un México mejor, Felipe Calderón, no me acuerdo cómo decía, algo así, ¿no? Y ahí lo pusimos y lo dejamos. Nunca se nos pagó porque nosotros no lo estábamos poniendo para que nos pagaran. Bueno, pero un día pasa el tiempo, ya Felipe Calderón presidente, y este güey del Max Cortázar se lo roba. Así, para que quede claro, para que no vayan a decir que yo me confundí con el término roba. Ratero, Max Cortázar. Se roba mi jingle y entonces aparece el spot de Felipe Calderón con ese jingle. Entonces hablo con él y me dice, bueno, pues te invito a comer. Ya, me invitó a comer ahí al restaurante de Joaquín Vargas. Y estando ahí, le dije, oye, ¿me vas a pagar pues el copy? Porque el copy es mío, el copy es el texto. Y me dijo, si lo tienes registrado, te lo pago. Si no, no te pago nada. Es un ratero. Yo por aquí iba a tener registrado algo. Pero ¿por qué estaba utilizándolo? Imagínese, era tan fácil decir, oye, Nino, vamos a utilizarlo, ¿nos lo regalas? Y sí, pues, digo, estaba ahí en el aire. Nunca pensé en registrarlo. La solución somos todos, tampoco la registré nunca. Y José López Portillo no se la robó. Tengo un escrito de José López Portillo, enorme, en donde me da las gracias por la solución somos todos. Pero este güey es una rata. Bueno, aparte de que es una rata, ahora trabaja con Ratabala, ya. Pero lo de Alejandra Sota, ¿qué sabe de esto? Es que ponía pues a fulano y a sutano. A ver, a Poiré, ¿por qué lo hace secretario de Gobernación? Pues porque ya no tenía otro secretario de Gobernación. Poiré era el que aparecía y decía, y ahora han detenido a Juanito Pérez por delincuente, y era el que salía en la televisión. Ese era Poiré. Y lo hace secretario de Gobernación para su madre. Pues No. Mal, Felipe, mal. Y ahora viene una crítica terrible en la que dicen no va a ganar o no va a poder ganar ¿cómo se llama? Margarita Zavala. Ya sabe que tuvieron un pleito y un enfrentamiento entre estas dos personajes. Y entonces Prats dice, pues ella no va a ganar. El único que puede ganar ahorita, fíjese, con Margarita perdemos, dice Prats. Pero con Anaya no. Y al mismo tiempo aparece Guadalupe Murguía, que es la coordinadora en la Cámara, y dice, voy a apoyar a Anaya si decide buscar la presidencia. O sea, ya se abrieron los panistas. Esto va en contra de Margarita, esto va en contra de Calderón, porque Calderón estuvo promueve a Margarita y lo que le hizo fue un gran daño. Bueno, esa es una. Y la otra, yo no sé si los panistas les alcance para poder lograr la presidencia. Anaya es un canalla, dicen aquí en Periscope. Pero no sé si les alcance, pero yo creo que se van a dividir los panistas. Ahí viene una división. Esa división al único que le conviene es al PRI, porque ponga quien ponga en el 2018, ellos tienen unas fechas que son fatal. La fecha fatal es 15 de septiembre. El 15 de septiembre, por lo regular, de este año, aparece el candidato a la presidencia de la República y entonces, bueno, pues en el momento que aparece el candidato a la presidencia de la República, todo el mundo se volca sobre él. Después del 15 de septiembre, o sea, se esperan al grito para que el presidente sea la gran figura por última ocasión, y ya después llega el candidato y ¡boom!, borra al presidente de la República. ¿Qué va a pasar? Es que estamos hablando de lo tradicional. Si la radio ya no es tradicional, si la tele ya no es tradicional, Pablo Hernández triunfará, Delfina, ya sabe que me hace enojar y ahorita falta que diga, aunque te enojes, güey, va a decir Pablo, ¿no? Va a triunfar Delfina, bueno, pues qué bueno, que gane Delfina, ¿no? Pero, a ver, ¿qué va a pasar en el 2018? Todo el mundo está apuntando al 2018, no hemos pasado al 2017.
Decían que era un laboratorio de pruebas, no es cierto, pero yo creo que de aquí se va a tomar muchas decisiones, porque como se va a judicializar y va a haber muchas broncas, nadie va a votar por el PRI. Mira, lo de las redes, el que lo esté encabezando, bueno, no sé por qué dejaron a Broso y por qué corrieron a Broso de Televisa. Bueno, este les va a dar un dolor de muelas a Peña. El problema de Peña es ahora cómo le va a hacer para hacer pues para poder ganar con su candidato a la presidencia de la República. Si no ganan la gubernatura del Estado de México y no ganan la presidencia de la República Mexicana, pues adiós PRI, ¿eh? Adiós PRI. Héctor Castañeda, ¿has visto a Erubiel? No, pero pues por aquí ha de andar, ¿no? Por aquí ha de andar Erubiel. Lo que no alcanzo a entender es qué va a suceder. No, qué va a suceder en el 2017, el 4 de junio. Coalición PRI-PAN-PRD, eres a todos, Danino. Ay, ¿qué? ¿Por qué Nino? ¿A quién manda en casa? ¿Y por qué a Nino quién le manda en casa o no sé qué? Muera el PRI. Eso del PRI le ha pegado durísimo Broso. Bueno, ¿y qué haya aparecido Broso diciendo ni un voto más al PRI? Pa' su madre. Pero así se dice. ¡Bup! No, no, no. La gente estaba enojada porque les quitaron su programa del Mañanero. A ver, ¿qué pasaba con el Mañanero? Pues el cuate que se iba a trabajar no veía a Broso. No, no lo veía. Ponía la tele para escuchar a Broso. Era diferente, porque el cuate se tenía que pues arreglar, la señora tenía que despedir a los niños, irse a trabajar, o sea, todo lo que se hace en una casa en donde todos trabajan, bueno, pues era ver, o nada de ver, era escucharlo y adiós, y hasta donde llegue yo y ya me voy. Y ya, Broso seguía. Entonces, Broso era muy corto su comentario, 30 minutos, y ya después se abría el espacio para todos. Bueno, a lo mejor no lo veían los demás. A lo mejor en ese momento se bajaba el rating porque ya se había ido Broso y obviamente ya todo el mundo se había ido a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo veía en la tarde por YouTube, es lo que me están diciendo. Que se cuide Broso con lo que le pasó a Héctor Suárez. Ay, lo de Héctor Suárez, a mí me da mucho coraje que le haya pasado eso. De veras, ¿cómo le ponen una pistola en la cabeza? Ya hay un nuevo director, ¿eh? Ya hay un nuevo director que va a investigar todo. No sé ni cómo se llama, por aquí lo tenía yo en algún lado. Este director es el que... Ah, ya está. Ricardo Sánchez se llama este nuevo director. Este señor es el que se va a acercar... A ver, vamos a... Es que esta es otra mentira. Ricardo Sánchez Pérez, nuevo titular de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión. Que tiene mucha experiencia. ¡Ay, qué bueno! ¡Ah! Pero, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar viendo a los muertos o a los deudos de los muertos? Porque cada vez que hay un muerto, todo el mundo dice, ay, pobre periodista, o esta periodista, o este periodista. Y ya. Entonces, la PGR, pues nos vamos a hacer cargo de ellos, ¿eh? Y ya, adiós. No. No hay prevención. Vas y dices, oye, a mí me han estado jode y jode, con que ya bájale. Ahí está tu baboso hablando a la PGR con el anterior. Y me dice, ¿pero tienes alguna evidencia? Pues no tengo ninguna evidencia. ¿Quieres que te ponga yo seguridad? ¿Pero para qué quiero seguridad? ¿Traer guaruras o traer escoltas? ¿Para qué? No, eso no, eso no. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar? Pues no me ayudes, no más, que no me sigan pregando con que ya bájale. Y si ya bájale, creo que también le ha de haber tocado a Héctor, no lo sé. Pero Héctor, cuando llega con Carmen Aristegui, a decirle que le habían puesto una pistola acá mientras estaba orinando y se termina orinando en los pantalones del miedo, ya no puede hablar bien, como que no puede articular las palabras, como que le pegó duro, duro, ¿eh? Entonces Carmen lo va ayudando. Liliana González, te mando un beso, Liliana. Pero, ¿qué pasó ahí? Pues no lo sé. Pero esto de que realmente sale con que ni un voto más al PRI, va. Y lo del otro, que ahora, bueno, pues se está moviendo, porque sale Broso nuevamente, pero en un digital. Déjame platicarle lo de OHL. Lo de OHL ya se puso muy, muy grueso. Yo le había comentado lo de OHL, cómo iba más o menos, pero ahorita ya en España, ya la situación está grave. Si usted se mete ahorita a la cuenta de RT en España, RT en España ya trae bastante información de qué es lo que está sucediendo en España, qué es lo que está pasando en España con OHL. Demandan indagar relación del PRI con OHL porque ellos dicen que realmente el dinero que está recibiendo OHL está para financiar la campaña de Alfredo del Mazo.
exigen los legisladores que intervenga la PGR. El día de hoy también viene empresa OHL en el ojo del huracán, para que entreguen informes sobre el presupuesto de otorgamiento financiero ilegal a campañas políticas de priistas, y este es el caso principal de Alfredo del Mazo. En España se está diciendo que ese financiamiento, viene la foto en el RT de España, viene la foto de Montiel y la foto de Peña, no aparece Rubiel. Hay otras que aparece Rubiel, pero no en la de RT de ayer, yo la tengo. Y entonces aparecen estas dos fotografías diciendo, y el dinero de OHL se está moviendo hacia la campaña de Alfredo del Mazo, esa es una. Hace como 15 días, cuando salió lo de la llamada telefónica de la reina Leticia, con el yerno del dueño de OHL, le dice, ya no quiero hablar más por teléfono, pero parece que ella también tiene ahí, pues le dio su apoyo, vaya usted a saber qué, porque no se dice muchas cosas, pero le dijo, no quiero volver a tratarlo por teléfono, ya está ahí la conversación telefónica, hay una revista que se llama Jueves, allá en España, que tiene la conversación completa. Bueno, pero ¿qué va a pasar con OHL? Cuando aparece Juan Cepeda en la campaña y dice, yo voy a quitarlo de la concesión de OHL, no sé si sea tan fácil, porque está hasta el 2050, pero no lo sé. A lo que quiero llegar es, si OHL ya tiene problemas allá en España, pues OHL va a tener muchos problemas aquí. Se habla de que con los sobornos, fíjese, con el dinero que se llevaban de México, fueron los sobornos allá en Europa. Entonces, cuando hacen la compra de pues lo que tenían que hacer para las carreteras que iban a llevar a cabo, era con esos sobornos. Entonces, toda esta descripción viene en El País, toda esta descripción salió en El Mundo. El Mundo es otro periódico español. Entonces, lo de OHL está así como gravitando en todo lo que ha venido sucediendo. ¿Quién es el cliente principal de OHL? Bueno, pues el Estado de México. Pero el Estado de México, como gobernador Montiel, como gobernador Peña, pero ya como presidente de la República, pues si querías quedar bien con el presidente, pues le dabas a lo mejor el contrato a OHL o a IGA. Bueno, esto es lo que está sucediendo y esto realmente, pues hace que la gente se enoje, porque ahora con eso de las redes, pues lo que no aparece en los periódicos aparece en las redes, y lo que aparece en las redes, pues ahí está. Bueno, te platico rápido de lo de las tasas de interés. Las tasas de interés nos dicen que van a subir aún más. Recordemos a Carstens que las teníamos en 3.0, pero que para controlar la inflación, dijo él, nos ha engañado siempre. Dijo que para controlar la inflación había que ir subiendo 0.25. Total, que de 3 ya estamos en 6.50. Pero ahora de 6.50 dicen que la próxima semana va a subir a 6.75. Esto le va a hacer mucho daño, mucho, pero mucho daño a una sola persona, Alfredo del Mazo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés los paga la clase media. La clase media en su tarjeta de crédito dice, ¿cómo otro fregadazo? No puede ser. Esa es una. Y por el otro lado, ahora que se está mencionando todo esto, pues yo digo, lo del gasolinazo, ya se está previendo el gasolinazo para noviembre. Si el gasolinazo es en noviembre y tienen la presidencial en el 2018, pues entonces váyanse despidiendo de todo, porque viene otro gasolinazo, lo anotan y lo apuntan, pues yo creo que eso va a generar problemas y va a generar dificultades. ¿Qué va a pasar ahora con Borges? Le platico rápido de lo de Borges. Ya han detenido a 3 de los que trabajaban con él por rateros. Rateros menores, porque pues por la acusación de lo que es una cosa de nada. Pero bueno, yo creo que a Borges ya lo tienen que meter a la cárcel, o tiene que salir una orden de aprehensión. Pero ya, por favor, Carlos Joaquín, que es el gobernador, pues también yo lo hago responsable y culpable. ¿Por qué diablos trae 3 vehículos y 10 escoltas pagados por ti? A ti no te dejó ser gobernador y tú dijiste que lo ibas a meter a la cárcel. Y pues veo que lo apapachas igual que Murat apapachó. Hay una foto de Alejandro Murat con Diodoro Carrasco, la rata esta que era el jefe de Gabino Cue, y otra inmediatamente después con Gabino Cue de Murat, diciéndoles, no se preocupen mis hermanos, yo creo que es lo que les dijo, no los voy a meter a la cárcel, somos hermanos todos y somos hijos de Dios, hijos de la madre. Bueno, Cota, ¿se acuerda de Cota? Yo no lo conozco, pero dicen que es un personaje allá en Nayarit. Se deslinda del gobernador de allá, de Roberto Sandoval. ¿Se acuerda que platicábamos de que Roberto Sandoval está en el narcotráfico?
Es que es muy obvio. Si Edgar Beitia, el fiscal anticorrupción, no, el fiscal general del estado de Nayarit, pues lo agarraron en Estados Unidos en el momento que estaba pasando a los Estados Unidos, lo agarran, lo detienen y se lo llevan allá a Nueva York y le quitan 200, bueno, le congelan 250 millones de dólares en sus cuentas bancarias. Lo primero que dice el gobernador Robert Sandoval, ay, qué dolor de cabeza. ¿Cómo es posible? Si era un personaje, era importantísimo, era, bueno, no sabe. Todo el que salió ahí, todas sus cualidades y virtudes, que me sirvió para nada. Eso quería decir que Roberto Sandoval estaba metido, pero hasta las chanclas. Y ahora el candidato del PRI, pues dice, yo me deslindo de este güey porque voy a perder la elección nada más por lo que sucedió, ¿eh? Y en esto no intervino, pues ningún partido político, lo detuvo la autoridad, lo detuvieron los gringos y lo metieron a la cárcel. Entonces, yo no sé de quién venga o qué venga a continuación. Después se habla de Enrique Ochoa. Enrique Ochoa es el presidente del PRI. Hay varias versiones, ¿eh? No me haga mucho caso porque parece que estas versiones tienen que ver con la especulación porque no se da a conocer la verdad. ¿Qué va a pasar con Enrique Ochoa? Bueno, si pierde la elección, pues obviamente viene otro presidente del PRI. Se habla ya de Emilio Gamboa, que sería el presidente del PRI para la campaña del candidato a la presidencia de la República. Ya, eso parece que en eso están de acuerdo todos, que la persona que lo va a sustituir se llama Emilio Gamboa. Y el Emilio Gamboa, su mejor cuate, es Mario Fabio Beltrones. Pues no le entendí por qué quitaron a uno y por qué ponen a otro. ¿Quién manda en el país? Si manda en el país Luis Videgaray, pues no va a ser Emilio Gamboa. Si puso él por sus pistolas a Enrique Ochoa y fracasó, pues a lo mejor le van a cambiar la jugada. Pero entonces, ¿quién va a poner a Emilio Gamboa? ¿O quién va a decidir que sea Emilio Gamboa? Emilio Gamboa no es de los de los que suscriben con Enrique Ochoa, ¿no? Digo, perdón, con Luis Videgaray. Pero, ¿qué va a pasar? No lo sé. Pero ya desde ahorita ya se habla de que Emilio Gamboa. Y si gana Del Mazo, de todas maneras Emilio Gamboa, entonces ya para qué carajo estamos diciendo de que cuál va a ser el futuro, o qué es lo que va a suceder, o qué es lo que va a pasar. Y bueno, pues la indolencia. Somos indolentes, somos un país de indolentes, nos vale madre todo, no nos interesa nada, nos despreocupamos de todo. Betty, te mando un beso. Nos despreocupamos de todo y ya, mejor ya me voy. Bueno, nos vemos mañana con los guachicoleros. ¡Ay, lo de Trump! Ya lo del Tratado de Libre Comercio, ya ni lo pelen, ¿eh? Él está ahorita con la bronca ya del FBI. Haber sacado, él puede designar y también puede decidir, bueno, pues si despide o designa a otro del FBI. Pero, ¿por qué sacó a este del FBI? Porque estaba haciendo la investigación de todo lo que había sucedido en la elección presidencial para favorecer por parte de los rusos a Donald Trump. Esa es la verdad. Entonces, todo el mundo está discutiendo, ya hay marchas, manifestaciones. Ya lo del TLC, ya ni nos preocupemos. El director del FBI, destituir al director del FBI así de ¡bum! Digo, ¿por qué? ¿O con qué? ¿O cuál era el efecto? ¿O qué era la razón? ¿O por qué? No sé, nunca entendí. Pero bueno, ya lo destituyó, trae una bronca allá en los Estados Unidos y nosotros peleando. Ay, que ¿cómo va a ser el TLC? ¿El TLC va a ser entre tres países? No, ya dijo que no, que va a ser país con país. Entonces él va a ser el de Estados Unidos con Canadá, que ya es anterior al nuestro. Ellos salieron un año antes del TLC y después viene el nuestro. Gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Mucho gusto y gracias.